¿Cómo estás el día de hoy? Ahora sí te noto contentísimo. Contento, porque estamos visitando el showroom de Raluna aquí en Guadalajara. Oye, maestro, ¿a poco te lo imaginabas así tan grande, tan bonito? No, tan grande, tan bonito no, pero venimos a visitar y venimos a conocer. Y nos están esperando allá adentro. No sé si ya abrieron, porque de hecho no hemos tocado. Es que, no, pero ya mira, ves que, ya, es, ya que abrió. Es muy temprano, maestro. Exactamente, pero pues nosotros nos levantamos temprano. Acuérdense que el que oye, madruga, Dios le ayuda. ¿Qué tal tu tortita ahogada, maestro? Sabrosa, ¿eh? Nada más que me amenazaron que picaba, pero la verdad... ¿No te picó? No me picó mucho. No, yo sí salí reenchilado, no, maestro. Pero pues... Allá cuando vayan a Cancún le vamos a invitar una torta de cochinita, pero con chile habanero para que vean qué es lo que pica. Bueno, maestro, oye, ven, maestro. Dígame. Ya vi que por ahí hay alguna otra señorita. A ver si tenemos suerte ahora también. A ver, vamos a ver, ver si nos la presentan, a ver si nos acompañan en el video, exactamente. Pues órale, maestro, ya, éntrale. Vámonos. Buenos días. Buenos días. Maestro Güero, bienvenido. Adelante. Hola. Muchísimo gusto. Y el equipo de los mineros. Buenos días, bienvenido. Los está recibiendo la señorita Paulina y la señorita Silvia. Bienvenido. Señorita Paulina y señorita Silvia. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Bien, gracias por venir a visitarnos. No, hombre, para nosotros es un placer venir a conocer aquí las instalaciones del showroom, ¿verdad, maestro? Exactamente. Así es. ¿Y qué les parece si, bueno, y pues ahora sí? Este es un espacio que se ha creado para los instaladores, pero no solamente para los instaladores, sino también para los clientes finales. Aquí puedes traer al arquitecto, al constructor, a la señora de la casa, a que usen físicamente nuestros sistemas, los productos, y que esta sea tu oficina, que tú lo utilices. Aquí hay, de hecho, hay internet, hay aire acondicionado. Entonces tú puedes venir aquí a negociar lo de un proyecto. Oye, maestro, okay, mejor nos venimos a vivir aquí, hay aire acondicionado. Café, cafecito, mira, atención personalizada. No, que en el taller, que el calor, ¿qué hace, el maestro? El calor allá que hace, no nos pone, no se queje, que nos van a correr otra vez. Ese patrón tan negrero, ¿verdad? Sí, nos van a correr, no se queje. Corte, Pues, ¿qué les parece? Sí, no te preocupes, yo eso lo borro para que no lo vea el patrón. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos el recorrido o...? La señorita Silvia les va a ayudar a hacer el recorrido. Bueno. Bueno, pues de entrada, esta sería nuestra parte de recepción. Aquí tenemos lo que es la parte de la fachada suspendida con araña. Ok. La parte donde está aquí nuestro compañero y nuevo recepcionista. Lo que es el panel de aluminio, que es parte también de lo que Balloon maneja. Y bueno, obviamente con un diseño el cual pues les puede dar ideas, como lo mencionó el señor Eddie, para pues todos sus proyectos, ¿no? Aquí tenemos instalados los sistemas corredizos, que contamos con varios, pero aquí tenemos, por ejemplo, este es el sistema Chetumal. Mira, maestro, de tu tierra, de Cancún. No, queda más para allá Chetumal. Eso sí. Y este es el sistema Balandra. Ah, okay. Mira. Entonces los estamos poniendo de manera que los clientes puedan ver pues una forma de hacer el diseño. Claro. De este lado tenemos los sistemas automatizados, que este es el sistema lineal. Aquí lo estamos conformando de una sola hoja. Y bueno, también este sistema, por donde es la entrada principal, este es un sistema curvo que también es automatizado. Mira, maestro, está bien, se bonito, abre, ¿verdad? Nota y se abre, miren. Nota y se abre. Bueno. Acompáñenme por acá, de este vamos, lado. Vamos, sigamos. Ahora sí. Vamos con otro sistema más automatizado, que es el sistema abatible. Aquí lo estamos, bueno, aperturando con una botonera. ¿A poco se lo conocías, maestro? No, de hecho me estaban explicando que tiene un sensor, que si va a cerrar y yo voy para allá. Ese sensor negro te detecta y evita que momento me golpee la puerta. Ah, mira. Para que no llegue el transparente y pum. Es correcto. De este lado tenemos el otro sistema también que manejamos automatizado, que es el sistema telescópico. Como pueden ver aquí, la función es que carga
dos puertas a la vez. Ah, mira, maestro. Porque ya más adelante mi compañero, el ingeniero Florencio Alba, les explicará un poquito más. De este lado tenemos los sistemas automatizados, que es el sistema, perdón, el sistema Ciudad de México, que es el 3 y el número 4. Estos nos sirven para lo que son dividir las áreas de trabajo. Las áreas de trabajo. Es correcto, ya lo verán un poquito más avanzado. Sí, ahorita es como que... Un recorrido rápido, ¿no? Para que ustedes vean lo que tiene Ralón para ustedes. Aquí, bueno, siguen los mismos sistemas Ciudad de México, ya que contamos con 6. Este es el número 1, este es el número 2. Y aquí tenemos el 5 y el 6. Ah, ya. Que ya de manera muy específica los veremos viendo cuáles son sus diferencias y cuáles son los usos que les podemos dar. Claro. Aquí tenemos otro sistema, que es el sistema Huatulco. Este también es un sistema corredizo, como pueden ver. Y también, bueno, ahí para dar ideas de cómo lo pueden instalar. Oye, maestro, como que necesitamos un showroom así allá en Cancún, ¿no? Exactamente, mira aquí para subir las escaleras, pasearse por el balcón, bajar otra vez. Todo. De este lado tenemos otro sistema más, que este es uno de los más nuevos que tenemos, que es el sistema Ticla. Ok. Este puede cargar desde 3 hasta 5 hojas. Ok. Aquí en la parte, pues ya en fondo, tenemos todo lo que son los barandales Comensa, que son todos los herrajes que nos permiten, pues ahora sí que utilizarlos. Esta es nuestra línea lead que manejamos actualmente. Mira, lo maestro, primero pregunta si puede subir. Sí, ya me trepé. Y aquí, bueno, pues tenemos diferentes tipos de herrajes para que el cliente vea finalmente cómo pueden ser utilizados. Discúlpenlo, señorita, es que aquí el maestro siempre va y se mete a todos lados y ni pide permiso. No, para que vean que sí funciona. Ah, bueno. De este lado, otros sistemas más corredizos, que es el Oaxaca 1 y 2. De igual forma, bueno, pues aquí, cómo es su funcionamiento, ya lo verán posteriormente. Mira. En la parte de arriba, también manejamos unos operadores motorizados. Le voy a hacer una pequeña muestra nada más para que chequen. Mira, maestro. Se está cerrando. Se cierra solita. Exactamente, es automático. Ya bueno, no solita, hay que apretarle ahí. Correcto. Pero bueno, esto nos sirve para todas las ventanas que están, obviamente, demasiado elevadas. Ok. De este lado, tenemos nuestra pared de policarbonato, que también es un producto que nosotros manejamos. Ahí podemos ver los diferentes colores que manejamos y bueno, igual forma vamos a ver pues sus usos, ¿no? Más adelantito. Mira, maestro, ahí están todos los colores habidos y por haber. Exactamente. Bueno, y luego... De este lado tenemos otro sistema más, que también es el Chetu, el Oaxaca. Oaxaca. El número 3. Sistema Acapulco. Ay, maestro. Aquí en la parte del fondo tenemos todos nuestros canceles de baño, que ahorita contamos con 6. Seis. Y están, bueno, obviamente exhibidos de cómo quedan ya instalados. Cómo quedan ya instalados. Terminados, exactamente. ¿No? No, maestro, aquí este sí. Es el río Bravo que ya has visto. De aquí, ¿sabes cómo te veo, maestro? Como un niño en dulcería, maestro. Exactamente. Aquí, bueno, y para traer al cliente aquí a ver todo lo que necesita. Pues sí. Y contamos también con los sistemas corredizos Acapulco 1 y 2, que también, bueno, nos sirven mucho para hacer división de las... Saluditos hasta Guerrero. Ahí está mi suegra. Sí, aquí está su sistema. Oye, ¿sí te quiere el maestro? Sí. Sí. Ah, sí, no te vi muy convencido, pero bueno. Más que ese sí nos queda cerquita, mire. Ese sí, ahí se pueden ir a bañar a gusto. Exactamente. Y aquí, bueno, que son nuestros sanitarios, ustedes podrán ver que contamos con todo lo que es la parte de herrajes un poquito más desglosado. Tenemos el tipo de modelo y para qué es cada cosa. Entonces también tratamos de utilizar lo que es esta parte para que el cliente conozca todos los conectores y los chapetones que le encanta poner igual. Es correcto. Oiga, pues muy, muy. Está muy confortable venir, ¿no? al tocador. Y aquí tenemos un sistema nuevo, que es el más nuevo que manejamos, que es el sistema Silicla. O sea que es, digamos que es exclusiva. ¿Tiene el exclusiva? Para... Claro, es correcto. Deme un segundo. En exclusiva, Terralum. Nos acaba de decir que es un sistema nuevo. Así es, en exclusiva en este canal. En lo que callamos los videos. Pero ya la dejamos hablar. Ahora sí. Discúlpenos, es que nos emocionan las exclusivas. No, qué bueno. Y bueno, pues a grandes rasgos este es el lugar que es ideal para todo lo que son arquitectos, constructores y distribuidores que contamos, claro, que tenemos. Y como lo comentamos en un inicio, licenciado Eddie, bueno, pues es un lugar para ustedes, para que vengan muchas aquí gracias.
a poder... Ciérralo de una vez, maestro, ya que es de nosotros. Sí, ciérralo. Bueno, que les vaya bien. Las llaves, por favor. Listo, vámonos. Un cafecito. Bueno, pues aquí los esperamos. Muchas gracias. Aquí en Guadalajara, en la Avenida México. Maestro, consejo del día. Pues, ¿qué más consejo del día que ya nos dio la señorita? Que aquí puede traer usted al cliente o puede venir usted para demostrarle al cliente todo lo que tiene para su casa. Voy a resumir lo que dijiste, maestro. A ver. Visiten el showroom de Ralum. Exactamente, aquí usted encuentra lo que usted está buscando. Está bien. Oiga, maestro, ¿sección de qué? ¡Saluditos! ¡Sección a los saluditos! Pero antes, diga que nos den like, ¿verdad? Ah, claro, visítenos y den muchos likes, suscríbanse y aquí los esperamos. Bueno. Active la campanita. Sección de saludos, maestro. Sección de saludos, vámonos. ¿Sección de qué, maestro? Sección de saluditos, si nos acompañan aquí para ayudarnos, echarnos la mano aquí con el saludito. Eso, maestro. Bueno, un saludo para Super Fredo. Saluditos para Ralú, mire que nos están mandando también. Saludos para Luis Antonio. Saludos para Blade B. Saludos para Reinaldo Moreno, no veo, gracias. Saludos para Charlie Adao. Saludos para Lilo Ramírez. Y saludos para César R. Saludos para todos ustedes. Y este video ya está listo. Maestro, pero debes de enseñar a la señorita cómo sí, gritamos. Cierto. Exactamente. A la de tres nos ayuda con el listo. A ver, no, pero ¿cómo va? ¿Así tal cual? ¡Listo! Bueno, entonces, maestro, esto ya quedó ¡listo! De todo, ¡adiós! ¡Vídeos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!